ti mando due kiss, ti mando due kiss, ti rimando due kiss, ma rispondi please, perché te la tiri dai fatti. Sto sulla luna, non fate i bambini, non fate i carini, se poi siete squali, te fate le aglie dai miei vicini. Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai, so che non sono solo qualcuno là fuori, capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Chi c'è di noi, loro vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai, so che non sono solo qualcuno là fuori, capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Chi c'è di noi, loro vorrei sapere tu che fai. Anche questa notte faccio guai, non mi importa se mi chiedi come voglio farli, sopra il palco casca, anzi il collo non si toglie, sembra una sciarpa, l'inverno è boloso, come parla sia mio nonno che ci faccio su, quindi faccio su, la gente che giura alla fine sta mentendo, lo senti cosa dici, no non siamo amici, se dici che il mondo è un posto dove star divisi, per me sei solo noia. Saludos cordiales desde Nuremberg. Muy poquito para que empiece el partidazo en el Max Morlock Stadium. Y de esta retransmisión, un tío con buqué, Paco González, y un tío joven como el vino Manolo Lama. Seguro que será un partido fantástico. Ojalá veamos algún golito tempranero, que he tenido un día duro y vengo cansado. Seguro que eso me despeja. Con el 2, Sergi Roberto. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Paco, no sé si te has fijado, pero hoy ha optado por una táctica bastante original, un 4-5-1. El entrenador Manolo ha decidido jugar con un solo hombre en punta, que estará escoltado por dos mediapuntas. ¡Campaña! La pelota va a ser del rival. González Baén. Carlos Soler. Pierde el control del cuero. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Mili. Estuvo atento Piqué. Dembélé. Fuera de juego de Dembélé. Marcos Llorente. Pelota que recibe Canales. Mikel Merino. Merino. Centro con peligro al área. Se acaba el peligro con ese despeje. Entrada de libro del defensor. Oportunidad excelente para sacar un centro. O la cortaba o era gol. Hacen bien, vieron que no podían superar la presión y la tiran fuera. Canales con el cuero. Milik. La defensa está perdida. Cuidadito que viene desde la banda. El Pipite Guay. Qué bien lo ha hecho. Soler. Una oportunidad de ponerse por delante desde el punto de penalti. La entrada ha sido a destiempo. Corrió un riesgo innecesario. Señala penalti, pero no le saca amarilla. Pues para mí era penalti y amarilla como mínimo. El árbitro ha estado algo blandito. Ese penalti no encuentra portería. Ya sabes lo que dicen. Penalti fallado, penalti regalado.
Los dos bandos cuentan con dos grandes nombres en sus filas. Y vamos a fijarnos en uno de cada equipo, Paco. Dos jugadores diferentes, pero que siempre están ahí, Manolo. No vamos a poder quitarle el ojo a este duelo de titanes. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. ¡Gol, gol, 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 gol! Y llegó el primer gol del encuentro. Aquí tenemos de nuevo el gol. ¡Qué bien ha superado al defensor! Ha visto el hueco y lo ha aprovechado. Se ha escapado y ha dejado a toda la defensa atrás. Ha leído muy bien la jugada, Manolo, ¿eh? Ha tenido decisión y mucho talento. Y la finalización, ni te cuento, perfecta. Abre el marcador con este tanto 1-0. De los de casa. Estalla la grada. Con el 7, Marcos Llorente. Boyata. Javier. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Canales conduce en campo contrario a ver qué inventa. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. Canales. Menos mal que la ha cortado. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Han perdido la posesión. Qué bien cómo han ganado el balón gracias a la presión. Javier. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Higuaín. Tocando y tocando. Monreal. Marcos Llorente. Cuidadito, peligro. Arrancó pronto y hay bandera. Cuidado, hermano, que ha sido por un pelo, pero por un pelo de Maldini. Sí, Manolo, un fuera de juego muy ajustado, aunque el asistente ha debido verlo claro para señalarlo con tanta firmeza. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Javier. Carlos Soler. No duda un segundo. Se ha equivocado el Pipita. Ricky Puig. Se escapa hacia la portería. Sigue el peligro. Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. Y lo han tenido fácil para marcar, eran dos contra el portero. Aquí tenemos el gol repetido, vale la pena volver a verlo. Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. De los de casa, estalla la grada. Con el 11, Sergio Canales. Tiene toda la banda a su disposición. Qué manera de llevarse el cuero. Canales. Atención a la contra peligrosa. Mikel Merino. Sergi, como no lo paren, acaba en gol.
¡Gol! Anota con un cabezazo de los buenos, ¡qué golazo! ¡Golazo de los muy buenos, Manolo! Vemos de nuevo el centro que ha originado el gol y acabó definiendo con un cabezazo, nada mal. Cuidadito, González, que esta jugada es para enmarcarla. Dios mío de mi vida, todavía en la primera parte del partido. Y este resultado demuestra el dominio completo de uno de los equipos. Carlos Soler. Dembélé controla el envío. Alexander Arnold. Dembélé controla. Mete la pierna con éxito. Se acerca peligrosamente. Pone la bola al segundo palo. A ver ese rechace de Buffon. Los primeros 45 minutos no dan más de sí. Paco, por favor, Higuaín, yo esperaba mucho más del Pipita. Vaya encuentro que ha jugado el argentino. Manolo, he visto escopetillas de feria con mejor puntería. En su defensa hay que reconocer que ha tenido pocas ocasiones, eso es verdad, pero ya sabes lo que pasa en el fútbol, si no... Ese penalti no encuentra portería. Ya sabes lo que dicen. Penalti fallado, penalti regalado. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. ¡Gol, gol, 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 gol! Y llegó el primer gol del... Ricky Puig. Se escapa hacia la portería. Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Sergi Ramos, como no lo paren, acaba en gol. ¡Gol! Anota con un cabezazo de los...
El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad. Nacho. Dembélé controla. Gonzalo Higuaín. Y pierden el balón. Campaña. Ataque prometedor del Bis. La jugada puede estar ahí. Ojito que vuelve el peligro. Gol, 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 gol. Marca de cabeza. Hemos repetido ese centro que acabó en gol y ha marcado con un buen remate de cabeza. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. El entrenador está encantado con el juego de su equipo. Están dominando con mucha claridad. Pues esto puede acabar como el 7-1 de Brasil, o peor. Hay mucho movimiento en la banda, ¿no, Ruiz? Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo. Vamos a ver qué decide. Gracias por la información, Antoñito. Buena entrada y manda la pelota fuera. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Javier. Centro con peligro al área. Va desviado. Campaña. Pelota que recibe Canales. Nadie le molesta para colgarla. Menuda oportunidad. Consigue interceptar el disparo. Se les acaba la posesión. Canales conduce en campo contrario. A ver qué inventa. Despeja ese centro que podría generar peligro. Despéjala, por Dios, pero no hacia el rival. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Falta clara, será libre directo. Javier. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Monreal. Banderín en orsay. Esto huele a ocasión. Nada de nada, los rivales recuperan la posesión. Aprovecha el espacio para crear peligro. Este tipo de jugar despierta el instinto del equipo. ¡Qué animal el tercero de su cuenta! Hoy está entrando todo. ¡Qué espectáculo de partido! El portero estaba como tú, por uvas. Yo creo que se esperaba otra cosa y el disparo le ha pillado por sorpresa. Cuidadito, González, que esta jugada es para enmarcarla.
El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. Creo que ya podemos decirlo. Paliza en toda regla. Milik. El balón cambia de dueño. Antonio, creo que hay movimiento en la banda. Están calentando los suplentes del equipo visitante. Manolo, me huele a cambio, sí. Gracias, Antoñito. Eso es gol casi cantado. Balón al poste. Y la jugada se salda con un chut calamitoso. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Monreal. Menudo hueco le han dejado en la banda. Balón al área, a ver a quién le llega. ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Qué gran cabezazo! Y aquí llega la repetición del gol. Gran centro, muy bien dirigido. Y acaba definiendo bien con ese cabezazo. Eso sí, la defensa no estaba muy fina. La defensa no ha podido evitar ese golazo. Qué duro se hacen estos minutos cuando vas perdiendo por tantos goles. Estarán deseando que acabe el partido. Se ha lanzado en solitario, de momento está imparable. Qué bien se incorpora desde atrás por la banda. Se le va arriba. Era una ocasión clarísima, pero ha querido pegarle con todo. Sale del terreno de juego con el 11, Canales. Entrará en su lugar con el 17, Óscar Rodríguez. Campaña. Arnaiz. El bis pierde el cuero. Jugará el equipo contrario. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Prueba suerte. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Dembélé pone el balón arriba desde el córner. Despeja del centro. Nadie le molesta para colgarla. Ese gol demuestra que pese a todo no han bajado los brazos. Algo es algo. Gol al
al más puro estilo Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo. Un toque y para dentro. Sí, señor, pero el pase le ha facilitado mucho el temario. Han intentado su jugada y les ha salido un buen gol. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Y vamos con un cambio en el equipo de campaña. A descansar a la banda con el 8, Merino. Le sustituirá con el 10, Marcos Llorente. Arnaiz, hermano, que no lo veo, ¿cuánto queda? Aquí hay partido para rato, Manolo, 5 minutitos, ha indicado el asistente, espero que basten para que... La tienen ahí ya, la intenta sacar, pero sigue el peligro. Javier. Marcos Llorente, Monreal, campaña, Monreal. Termina el partido con victoria local y sus protagonistas celebrándolo por todo lo alto. Han ganado con holgura, no parece que les haya costado demasiado superar a sus rivales en este encuentro. Y arriba, ese penalti no encuentra portería. Ya sabes lo que dicen, penalti fallado. Lo consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Gol, 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 gol. Y llegó el primer gol del... Ricky Puig. Se escapa hacia la portería. Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Sergi Ramos, como no lo paren, acaba en gol. ¡Gol! Anota con un cabezazo de los... La jugada puede estar ahí. Ojito que vuelve el peligro. Gol, 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 gol. Marca de cabeza. Centro con peligro al área. Va desviado. Aprovecha el espacio para crear peligro. Este tipo de jugar despierta el instinto. ¡Qué animal el tercero de su cuenta! Hoy le está entrando todo. ¡Qué espectáculo de partido! Balón al poste. Menudo hueco le han dejado en la banda. Balón al área, a ver a quién le llega. ¡Y gol! ¡Prueba suerte!
El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Ese gol demuestra que pese a todo no han bajado los brazos. Algo es algo. Siento, hay cosas que me salen sin permiso. A las 11 de la noche, mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu.